Hola, soy Ale de Creativa y el día de hoy te tengo una idea súper práctica. El día de hoy te voy a enseñar tres formas diferentes para hacer pompones con estambre. Se me ocurrió que era una buena idea hacer este video porque ya he hecho algunas ideas con pompones y de seguro voy a seguir haciendo más ideas con pompones en el futuro. Entonces creo que es una buena idea que ya haya un video con formas diferentes para hacer pompones y de esa forma tú puedes elegir cuál es la que más te gusta y la que más te acomoda para hacer tus pompones para las ideas. Como por ejemplo la alfombra de pompones que hice hace un tiempito, que si no has visto te voy a dejar el link en esta esquina o en esta, no sé en cuál es, creo que es en esta. Te voy a dejar el link para que lo veas y también te voy a dejar en la descripción del video y en esta esquina durante el video algunos links de manualidades con pompones que he hecho por si te animas a hacerlas después de ver este video. Si esta es la primera vez que estás viendo mis videos, te doy la más cordial bienvenida y te invito a que te unas a nuestra familia de creativos haciendo clic en el botoncito rojo que está abajo. Además, no te olvides de activar la campanita de notificaciones que está a un lado del botón para que no te pierdas de ningún video. Así que si quieres aprender cómo hacer pompones o una nueva técnica para hacerlos, solamente ponte cómodo y vamos a comenzar. Para la primera forma de hacer pompones, vamos a cortar un molde como este. Lo vamos a lograr marcando un círculo grande y uno pequeño dentro. Mi círculo grande mide 10.5 centímetros y el interno mide 2.8 centímetros de diámetro. Luego vamos a cortar de esta forma como si estuviéramos haciendo una letra C de creativa y vamos a cortar un segundo molde. Para comenzar con el pompón, vamos a juntar los moldes y hacer que las aberturas coincidan. Luego vamos a comenzar a enrollar el estambre alrededor de los moldes de esta forma. El tamaño del pompón va a depender del tamaño de tu molde, así que si quieres un pompón más pequeño, necesitas un molde más pequeño. Las medidas que te di lograrán un pompón grande, como el pompón más grande de los que pudiste ver en el intro de este video. Lo importante solo es que el círculo del centro sea mucho más pequeño que el círculo externo. De esa forma lograrás un buen pompón. Una vez enrolles hasta el otro extremo del molde, enrolla de regreso. Al menos enrolla tres capas de estambre, es decir, haz tres veces este procedimiento, enrolla, luego ve de regreso y luego de regreso. Y si quieres un pompón esponjado y relleno, dale como cuatro y a lo mejor hasta cinco vueltas al molde. Cuando termines, toma tus tijeras y corta por en medio de los dos cartones de esta forma. Luego corta más estambre como de 15 a 20 centímetros para amarrar el pompón. Para hacerlo solo tenemos que pasar el estambre que cortamos por en medio de los dos cartones de esta forma. Amarramos apretando muy bien y haciendo varios nudos. Después saca los moldes y si quieres que tenga una mejor forma o que sean más cortos los estambres, que en lo personal me gusta cortarlos más porque creo que entre más cortos son, más esponjado se ve el pompón. Solo tienes que cortar hasta que quede a tu gusto y listo, tenemos la primera forma para hacer pompones. Para la otra forma de hacer pompones necesitamos un tenedor. Vamos a tomar el estambre y lo vamos a enrollar en el tenedor de esta forma. Trata de no cubrir hasta las orillas del tenedor y de mantener el estambre en el centro.
Esta técnica más bien te la recomendaría si necesitas pompones pequeños, pues es el único tamaño que tendrás con esta técnica. Cuando pienses que ya es suficiente para el pompón, toma más estambre para amarrarlo, metiendo el estambre por en medio del tenedor. Haz un par de nudos y apriétalos muy bien. Entonces saca el estambre del tenedor y corta de esta forma. Ya sabes, si quieres darle mejor forma o que todos los estambres estén del mismo tamaño, solo tienes que cortar hasta que queden como tú los quieres y listo, una nueva forma de hacer pompones. Para la última forma de hacer pompones vamos a utilizar alguna libreta o incluso he visto que algunas personas usan esta técnica pero con sillas. La verdad es que te puedes ayudar con cualquier cosa siempre y cuando realices el procedimiento. Vamos a amarrar estambre alrededor de la libreta. Obviamente entre más grande sea la libreta o lo que uses para enrollar el estambre, más pompones podrás tener. Enrolla mucho, mucho, mucho estambre. Yo le di como unas 150 vueltas, porque entre más vueltas le des, más esponjados saldrán los pompones. Además, recuerda que la ventaja de esta técnica es que harás varios a la vez con algunos pasos, en lugar de hacer uno por uno. Así que no te asustes mucho con todas las vueltas que tienes que dar. Una vez hayas terminado, corta otro poco de estambre y comienza a amarrar de esta forma. Recuerda, aprieta muy bien y haz un par de nudos. Luego deja un espacio considerado para cortar y vuelve a amarrar. Sigue haciendo lo mismo hasta que termines este lado. Y después vas a hacer lo mismo del otro lado. Cuando termines, saca el estambre de la libreta y corta en medio de los amarres que hiciste para formar los pompones. Y por último, ya sabes, si quieres cortar más o dejar así el pompón, es tu opción y lo puedes dejar como tú quieras. Pareció esta técnica para hacer pompones. No te olvides de dejarme en los comentarios cuál de estas técnicas te gustó más y cuál vas a poner en práctica. Espero que te hayan gustado estas formas para hacer pompones y que te animes a ponerlas en práctica. Y para eso, acuérdate que te voy a dejar los links en la descripción de este video de las manualidades que he hecho con pompones para que te animes a hacer cualquiera de ellas para poner en práctica estas técnicas y descubras cuál es la mejor para ti. Y si es que pones manos a la obra y pones en práctica estas técnicas, por favor envíame la foto de la manualidad que te animaste a hacer a cualquiera de mis redes sociales que están apareciendo aquí abajito para que yo pueda compartir la foto en el siguiente video. Así como hizo Mela Cuña, que me mandó esta foto de esta pulsera tan linda que hizo basándose en mi video pasado de cómo hacer pulseras de papel. Te quedó bien linda tu pulsera, me encantó muchísimo. Muchísimas gracias por haberme enviado tu foto. Y así como hizo Mela Cuña, por favor envíenme sus fotos de sus manualidades que hagan basándose en las ideas que yo he hecho. Si te gustó este video, por favor regálame una manita arriba y no te olvides de compartirlo con tus amigos.
Les mando un montón de besos, un abrazo así bien grandote y apretado, lleno de muchísimo amor. Los amo demasiado, no se olviden de sonreír siempre. Y los espero aquí el próximo viernes con un video nuevo. ¡Chao!